Y aquí estamos con el más flaquito de los bailantes. Vienen desde la Merced, Chanchamayo, y nos van a enviar un saludo. Buenos días, un saludo muy especial de la hermandad del señor Imbrué, 22 de mayo, de la Merced, Chanchamayo, a Cablevisión Perú, a nombre de los bailantes de la hermandad del señor Imbrué. Nosotros continuamos aquí en la tribuna y vamos a ver la gente qué nos quiere decir y qué le parece la fiesta. Muy bueno, y también la fe católica que tiene hacia el señor de Uruguay. ¿De qué parte, mi amigo? Igualmente, vengo de Lima, vía San Luis, Santa Clara. Bastante interesante, ¿no?, su participación de ustedes. Yo les sugiero que siga participando en todos los eventos y que eso nos muestra ya cada, en la hora dominical que tiene, para, como se llama, tener que seguir cultivando, ¿no?, el folclor peruano. Todo lo nuestro. ¿De qué parte, mamita? Yo de Saxamarca. ¿De Saxamarca? Sí. De... ¿Todos los años? Todos los años. ¿Qué le parece este año la fiesta? Muy bien, de la Merced, es la chulinada de la Merced. Claro. Manera se hicieron presente los hijos de la Merced Chanchamayo, que vienen como cada año a rendir justo homenaje al señor de Uruguay. Y aquí estamos con los directores de los Haces de América, Manuel de la Cruz y Yame Rodríguez, el cual nos van a enviar un cordial saludo para nuestro programa. Bueno, un saludo para nuestros grandes amigos de Cablevisión y Tradiciones de Perú, Orquesta Super Haces de América, una fiesta de chulinada en Uruguay, Tarba, y siempre no con la bendición del Señor de Uruguay. Para todos ustedes, la Orquesta Super Haces de América. Muchísimas gracias, y por supuesto para tu programa Tradiciones del Perú. Thank you.
comunidad campesina de Uchurracra también se hace presente aquí en veneración al Señor de Muruguay. Thank you.
Desde el mirador de Acobamba ponemos punto final a nuestra visita a la Bella Tarma, en homenaje al señor de Muruguay. En las cámaras, Atilio Osorio, coordinación Eduardo Benavides y como siempre tu amiga Liz Campos te dice hasta pronto.